Hola, chapa el mando. Hoy el idiota de mi jefe me mandó a hablar con unos asistentes para un juicio que vamos a tener. ¿Cree que soy pulpo, puta madre? Me van a hacer cada huevada. ¿Me recuerdas la parte en la que esa historia me importa? Ya, ¿cómo te fue en tu casting? Bastante bien, creo. En cualquier momento me llama el director. ¿Y? ¿Conseguí el papel? Mira, déjame pensar. No te preocupes, no nos llames, nosotros te llamamos. Pero, no sé, mira, me puedo quitar los lentes, me puedo dejar el pelo largo, me puedo rebajar un poquito la barba. No. Esta prueba es suficiente, muchas gracias. Sí, bastante bien, diría. Hola. Puta madre, ¿qué quiere ahora? Aló, doctor Inostroza, ¿cómo está? Dígame. Sí, ya hablé con los asistentes. ¡Apúrate! Tienes unos documentos pendientes que has dejado. ¡Encima voy a salir ahorita, por favor! ¡Apúrate! ¿Señor acá? Sí, buenas tardes. Ya le estoy llevando sus libritos. Muy agradecido. Puta madre. Tengo que volver a la oficina. Que cada con unas cosas. Tengo que apurarme y luego ir a ver a Mara. Pero es que no entiendo por qué tienes que ser tan pisado. No tienes edad de estar sentando cabeza. Bueno, tenemos la misma edad. Sí, pero con una relación de 3 años es como sumarte 21, como los perros. ¿Sabes? No tengo tiempo para tus huevadas. Madre, qué raro, pensé que estaría ocupado todo el día. Hola, amor. Sí. ¿Aló? Sí. ¿Amor de algo? ¿Quién es tu papi? Tú. ¿Amor? ¿Tú yo. Yo soy tu papi. Si Darth Vader estuviera haciendo una porno. No es lo mejor de todo. Mañana competiré en el día de Bunta. ¿Qué? ¿Con esto? ¡Una yoga! Llevas años haciendo esa cosa. ¡Nunca ha funcionado! Oigan, lo mejor es que nos vayamos. Sigue con eso, Annie. Te harán puré de insecto. ¡Tommy! Te toca la mano, se te dormirá por horas. Tommy, ya pasaron 2 semanas. Sé que duele, pero no puedes seguir así. Estás en un punto tan depresivo que crees que ya Jar Binks es gracioso. Puta madre, Lucas, ¿qué quieres? Mi novia me ha engañado y seguramente con uno de esos tipos que es un huevón guerrerito del Canal 4. ¿Y eso qué? ¿Qué importa? Ya fue. Ya supéralo. ¿O acaso Darth Vader se puso perrito cuando se murió Padme? Bueno, o sea, sí, pero luego volvió y se convirtió en el villano más canchero de toda la galaxia. Mira, Tobias va a ser una fiesta hoy en su casa, por Halloween. Y es temática Star Wars. ¿Sabes lo que eso significa, no? Que podemos usar nuestros trajes Jedi sin que la gente piense que somos frikis. Vamos, no, pero son un rato. Esa es la actitud, mi joven Padawan. Esa es la actitud. ¡Eso sale! ¡Bro, qué buen sable! ¿Lo quieres? Te lo regalo, ¿ah? ¡Ah! ¡A ver! ¡Oh! ¡Hey! ¿Ya ves? Te dije que acá le ibas a pasar mejor, en vez de estar metido en tu cuarto viendo lo peor de Jorgito Lucas. Tienes razón. Vamos por unas chelas. A beber. ¿Será?
huevón. Mira, mi jefe. No, estaba como buena, ¿no? Cállate. Esto va a ser épico. Le tengo excusa para no ir el lunes. Ahora sí hay que celebrar. Vamos. Salud. ¿Qué pasa? Mira quién llegó. ¡Chucha! ¡Es Mara! Y ese huevón debe ser el Darth Vader del Triple X. Ay, qué huevón, tiene un pelo de Star Trek. ¿Quieres concentrarte? Tenemos dos opciones. Vámonos ahorita y pasamos caleta. O me echo esas tuercas. Tienes razón. Sácale la concha a su madre. No. Tranquilo. Vámonos mejor. No damos una situación incómoda. Avanza, avanza. Tommy, hola. Hola, mana. Lucas. Pasa canónica de Lucas Skywalker. Tommy, te estoy llamando, no me contestas. No tenemos nada que hablar. Creo que estás muy bien con... ¿Hugo? El que le puso la leche al jugo. ¿Nos permites un momento, Lucas? Bueno, me voy por un trago. Cuidado, no te dejes engañar por sus juegos mentales. De verdad que tienes huevos para querer hablar. Bueno, o varios. Tommy, yo nunca te haría daño y eso tú lo sabes. Ni siquiera sabía que mi celular se había marcado por accidente y yo... Yo ya lo llevo haciendo hace más de un mes. Tommy, eres un buen chico. De verdad que lo eres. Pero es que yo no puedo seguir estando con un niño. ¿Niño? ¿A qué te refieres? Tommy, no puedo seguirte escuchándote hablar de Star Wars, Vengadores, Spider-Man... Spider-Man técnicamente es un Vengador. Eso mismo, Tommy. Yo necesito estar con un hombre, no con un friki. ¿Y qué pasó? Prefiero no hablar de eso. ¿Qué? ¿Una chela entonces? Sí, vamos con una chela. Y luego dijo que yo era un niño. Puedes creerlo. Niño. Son huevadas. Más bien no te olvides que la próxima semana tenemos cosplay en Arenal. Sí. Eso con su mierda. Oye tú, el que le puso la leche al jugo. Batalla de sables. Afuera. Ahora. Oye, brother, ¿por qué no te lavas la cara, ah? ¿Eh? Estás mal, en serio. Aquí el que está mal eres tú. Por robarte a mi novia. Tommy, basta, por favor. Oye, toques, tú, ¿qué te metes con mi pagua? El solito te voy a humillar afuera. Gracias, mi hermano. Para eso estamos los patos. Oye, ¿tú? Allá. Y tú, chibolito, vamos afuera a arreglarlo, ¿ya? Se van a pelear con sables. ¡Vamos! ¡Ya! ¡Espabilate! Tu momento ha llegado. Ahora, por fin, va a valer la pena todas esas clases que hemos hecho en el Parque Kennedy. Sí. Toma tu sable. ¡Sácale la concha a su madre, ese huevón! Eso va a sentir cuando toque mi espada. ¡Kura! ¡Mata! ¡Kura! ¡Rata! Y bueno, esa es la historia de cómo me sacaron la mierda. No puedo creer esa historia. No, es verdad, es verdad. Aún tengo aquí la cicatriz. ¿Así como Anakin? Así como Anakin, exacto. Bueno, esta es mi casa. Sana y salva. Sí, muchas gracias. No tienes que darlas. ¿Te veo el viernes? Para ver la película de Han Solo, dicen que está buena. Sí, claro. Me gustaría bastante. Nos vemos hasta entonces.